vamos a seguir en este especial de 2023, donde sin duda necesitamos adquirir algunas herramientas y la motivación necesaria para poder enfrentar nuestros emprendimientos en este nuevo año de la mejor manera. Así que siempre agradecer a UDEC Capacita y, cierto, nuestros queridos invitados que hoy nos acompañan, Jorge Lizama, gerente de UDEC Capacita. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros y que tengas un gran y espectacular año por delante. Un gusto, con igual para usted y para todo el equipo, desearle un muy feliz año de, lleno de crecimiento y bienestar. Las bendiciones son opcionales, digo yo, porque hoy en día ya cada vez tener hijos y bendiciones va dependiendo. Pero que sea un año también en donde nosotros vamos a ir desarrollando, vamos a ir creciendo. Y hoy día, más que herramienta, también venimos con la actitud que se requiere para partir el año emprendiendo. Qué mejor que esa palabra, la actitud, ¿no? Diego Zúñiga también, bienvenido, director ejecutivo de Espacios Humanos y coach de UDEC Capacita también. Un gran abrazo y que este nuevo año esté repleto de puras cosas increíbles. Muchas gracias, lo mismo para ti y para todos ustedes. Oye, partamos entonces con esa palabra que tú mismo nos comentas, Jorge, que es la actitud. ¿Qué tan importante es justamente este concepto para enfrentar de mejor manera un año que ya comienza? Mira, yo creo que es sumamente relevante porque en la mañana me mensajeaban algunos amigos emprendedores y un par coincidían en algo que valoro mucho y destaco hoy día, que decía, oye, quiero partir agradeciendo que eres parte de mi vida, porque cuando uno empieza a agradecer, empieza a cambiar la mentalidad, empiezo como a valorar todo lo que tengo, y creo que tenemos que partir valorando todo lo que ocurrió en el 2022. Con Diego un poco conversamos la semana pasada de decir, bueno, este fue uno de los mejores años, y decía, bueno, pues siempre es lo mismo, le digo, como que siempre es como los mejores años. Y claro, dice, porque siempre todos los años voy aprendiendo, todos los años, claro, voy creciendo. Nos entonces, quedamos con lo positivo finalmente. Exacto, y con lo positivo, y porque lo que no fue tan bueno también voy aprendiendo, como no hacer las cosas. Claro. Y el fin de semana no estaba leyendo un libro ahí del libro negro El Emprendedor, que lo había evitado porque decía, bueno, este hablar como de cosas truchas, un poco no lo quería leer. Pero hablaba de cosas súper valiosas de cómo el fracaso nos enseña mucho. Como al final el fracaso no es tirarse para abajo, sino que es una forma de aprender a no hacer, a hacer las cosas de manera distinta. Así que yo digo que el año se tiene que comenzar con actitud de agradecimiento y también con hambre de desafiarse de qué me espera el 2023, qué puedo generar yo este 2023. Así es. ¿Qué pasa en el caso, digo, que hayan algunas personas probablemente con cierta incertidumbre con respecto a sus emprendimientos? Cuando tiene un equipo atrás y probablemente no están las condiciones para que probablemente este mes puedan sacar quizás muchos ingresos. ¿Cómo manejar la incertidumbre y cómo organizarnos de mejor manera para quizás estar, cierto, con mejor disposición en este nuevo año que ya, con el que ya estamos viviendo y disfrutando? Bueno, algo súper importante para los equipos es saber en qué cancha estamos jugando. Uh-huh. Entonces, si la incertidumbre viene a cambiar las reglas, es súper importante que el equipo sepa cuáles son las nuevas reglas o con qué reglas estamos jugando, cuáles son las nuevas metas, qué es lo que está permitido en este espacio y lo que no. Y cuando nos enfrentamos a una incertidumbre, a una guerra, a una conquista, a algún territorio en la antigüedad, con cualquiera de estos actos que hoy día le llamamos emprender, pero antes era ir a otro lugar a buscar algo mejor para nosotros y nuestra familia, siempre es necesario una buena conversa, sentarse y aclarar. Lo mejor que pueden hacer los líderes es agregarle gotitas de claridad a cada cosa que puedan. Entonces, si las personas están con incertidumbre o estamos viendo que las noticias tienen quizá nuestro rubro para abajo o se ve malo el panorama o de hecho está malo el panorama, lo mejor que podemos hacer es conversar. Y aunque suene de perogrullo, en muchos lugares no se hace y en los lugares que sí se hace y si hay conversa y si hay mucha aclaración y si hay harta comunicación sobre todas esas cositas que están no claras en el equipo, baja la incertidumbre y tenemos clarito para dónde hay que ir y cómo vamos juntos. Entonces, la respuesta es fome, porque es conversar para aclararnos. Porque sabemos nosotros que cuando conversamos no solo estamos coordinando acciones, sino que también estamos coordinando emociones. Y personas o trabajadores, colaboradores, en emociones de distanciamiento, de desconfianza o de mucha ansiedad, no nos sirve porque no van a estar creativos tampoco, no van a poder trabajar de la mejor manera. Entonces, lo mejor que puede hacer el líder es entrar en ese campo emocional y, por así decirlo, aplanar un poquito la cancha para que las personas puedan jugar más tranquilamente. Siempre es bueno quizás entregar algunos ejemplos que nos puedan acercar a este, por ejemplo, tipo de ideas de ayuda. Jorge, desde la experiencia de UDEC Capacita, ¿cómo se siente hoy día poder liderar, cierto, un trabajo tan importante para los emprendedores y para tanta gente que forma parte quizás de los cursos y de todas las cosas que ustedes realizan hoy en una nueva casa, en un nuevo año? ¿Cómo se trabaja la comunicación en un grupo como el de ustedes? El de nosotros, cuando, bueno, yo llevo ya casi 2 años siendo gerente y una de las primeras cosas que empezamos a hacer fue el generar conversaciones. El generar también conversación honesta. Hace poco en diciembre estábamos en los procesos de evaluación de desempeño y retroalimentación y nos pasaba con algunas personas que decían solamente cosas positivas del otro. Decían, está genial reconocer lo positivo, pero eso no me ayuda a crecer. Yo también te voy diciendo, bueno, ¿cuál es la brecha que tiene la persona? ¿Qué es lo que puede ir mejorando? ¿Qué es lo que se puede ir potenciando? Y efectivamente, nosotros teníamos metas comerciales, no las cumplimos.
avanzamos, crecimos en ventas, pero no lo logramos, tuvimos también desvinculaciones, porque estamos haciendo cambios, estamos reestructurando, viendo cómo ir creciendo, y ponte todo ahí, la gente empezaba a conversar, bueno, ¿por qué los desvincularon? Entonces tenemos que crear espacios donde se le informa a todas las personas y compartamos el por qué tomamos las decisiones. Eso también es para mí, por lo menos como líder del equipo, es importante transmitirlo al equipo por qué estoy haciendo las cosas, que todos entiendan. En un momento estábamos cambiando el área comercial y el resto no entendía qué hacía el área comercial. Entonces fue como, chuta, tengo que hacerle una capacitación para todo mi equipo interno de, oye, ¿cuál es el rol del área comercial? Porque antes no existía, es nuevo. Y siempre, de algunos mentores, yo también he aprendido que si mirar las capacitaciones de inducción se hacen una vez al año, mes. Porque una vez al año tenemos que reiniciarnos y alinearnos, decir, mira, este es mi rol, estos son mis métricas, por esto a mí me viven, este es el impacto que yo tengo que generar en la organización. Y esas conversaciones nos dan claridad un poco de qué se espera de mí, un poco de cómo yo puedo mejorar mi rol y desde ahí cómo yo coopero con el resto. Entonces, el explicarle al equipo por qué se están haciendo las cosas y también como líder, cuando yo no sé qué está ocurriendo, cuando yo tengo incertidumbre, transmitirla, compartirla, de decir, bueno, no tengo la solución ahora, estoy trabajando para ello, recibo ideas y espero de aquí tenerla una semana. Entonces, ser honesto también en las conversaciones. Claro. Ahora, ¿qué otras recomendaciones podemos darle hoy día a la gente, digo, que nos está acompañando para seguir el juego y no caer, quizás, ¿no?, de pie paralizados y sin saber cómo salir adelante? ¿Qué otros puntos son importantes de hoy día trabajar, quizás, en este comienzo? Bueno, si hay algo que nosotros podemos aprender de las marcas más importantes del mundo, pongámosle nombre, a ver, para ti, ¿cuáles son las marcas más grandes del mundo? Así, ¿cuáles surgen así...? Top of mind. Y una es Amazon, ¿cierto? Ya, otra. Cualquier otra. Apple, Google, ¿cierto? Exacto. Netflix hoy día también. Uber, ¿cierto? Bueno, lo que estas empresas más innovadoras del mundo y más grandes del mundo hacen es que tienen una obsesión por sus clientes, son clientes céntricos. Entonces nosotros como emprendedores, a nuestra escala, también podemos obsesionar un poquito más por nuestros clientes. No tanto nuestras soluciones, nuestros productos, nuestra propuesta de valor, sino nuestros clientes. Y partir por ahí, porque si tenemos clientes, ya es una buena noticia. Y si les preguntamos bien a ellos, oye, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que hago yo por ti mejor que otro? ¿Qué es lo que más valoras tú de mi negocio? Y abrimos esas conversaciones, también quizás vamos a empezar a salir de ese espacio que dices tú, como de incertidumbre y quedarme medio atrapado, y vamos a empezar a ver cuáles son las posibilidades. Porque un emprendimiento, una empresa... Lo que hace es, tú me lo enseñaste la ecuación, ¿no? Transa recursos por impacto. Entonces, mientras más impacto yo pueda generar, mientras más impacto tiene mi servicio, mientras más impacto tiene mis productos, más recursos también voy a pedir por ello. Uh-huh. Es lo mismo que cuando decimos, oye, cuando te tomas una pastilla acá en la ciudad, una pastillita para el dolor, cualquiera que te funcione, aquí no voy a pagar 1.000 pesos por esa pastillita. Pero te vas al campo y estás con un dolor enorme, pagáis lo que tengáis en el bolsillo por esa pastillita. Entonces el valor tiene que ver con lo que el cliente percibe como valioso. Entonces muchas veces, en vez de atraparse los emprendedores y sus equipos en mundos imaginarios, salir a preguntar al cliente, claro, sin miedo. Claro. Una de las cosas que podemos hacer es partir por ahí. Partir por el cliente, ya que estamos sirviéndole a él o a ella, preguntarle a él o a ella. ¿Cómo podemos mejorar lo que estamos ofreciendo? ¿Cómo podemos fidelizarle? Y de esas conversaciones van a salir ideas y de esas ideas luego las gestionamos como equipo y podemos generar marcas mucho más exitosas, centradas en el cliente. Claro. Jorge, siempre hablamos de entregar más que un objeto, una experiencia. ¿Qué tan importante es eso, de reconocer la importancia de entregar algo que emocione, algo que quizás nos va a quedar grabado más que la propia carcasa, digamos? Mira, es sumamente importante ir generando vínculos. Uh-huh. Y a veces también me pasa como encargado comercial que tenemos una reunión y él quiere como ir a vender y dice, no, esta reunión no es para vender. Uh-huh. Esta reunión es para conocer, para conectar, para saber si es que yo le puedo agregar valor al otro y desde esa parada también es decir, bueno, ¿será el otro nuestro cliente o no? Porque también esto de no es tan solo venderle a todos. Entonces, efectivamente, yo partiría el año así como herramienta concreta, como decía Diego, llamando al cliente y decir, bueno, ¿qué fue lo que más te gustó de nosotros el año pasado? Entonces, cuando yo le pregunto qué fue lo que más le gustó, la persona va a decir con qué experiencia se quedó. Porque ahí no se va a acordar del producto, se va a acordar del trato, se va a acordar del servicio, se va a acordar de la amabilidad. Nosotros tuvimos un par de reuniones la semana pasada y una cliente nos decía, oye, y saluda a la Antonia, que era la ejecutiva, saluda a la Vero, que era la que llamaba. Entonces, chuta, esas son dos personas dentro de mi equipo que generan que el otro, que un cliente grande, se acuerde de ella, se acuerde de la atención, se acuerde de cómo fue el trato. Entonces, pues, ¿qué tengo que hacer yo también? Ir y retroalimentarle, decirle, oye, te mandaron saludos, dijeron esto de ti,
fue valorando, porque nosotros también cuidamos de que... En las empresas son poco se realiza eso, ¿no? De destacar lo positivo, sino que siempre todo lo contrario. Cuando pasa algo malo es cuando te avisan. Pero destacar las cosas buenas yo creo que incluso es mucho más importante, Jorge. Y yo lo puedo hacer tanto como cliente y también marco una diferencia y también lo puedo hacer cuando con mis clientes. Y de hecho tienes toda la razón. Porque otro día, el año pasado cuando compré un auto... pedí una atención, tuve un problema, después llamé y le agradecí al gerente de venta, oye, sabes que muchas gracias la atención de esto, y sabes que me dijo, nunca recibo este tipo de mensaje, siempre es por la queja, por el reclamo, pero de agradecimiento, nunca. Entonces, ¿qué ocurrió? Que de ahí, desde él se va acordando, cuando yo requiera otro favor, cuando yo requiera, le vaya a pedir un descuento, va a ser con otra la disposición. Claro. Y fue, en verdad, genuinamente. Y al final es como que, si yo también quiero que agradezcan o que reconozcan cuando yo doy un buen servicio, tengo que partir haciendo esa práctica. Entonces, yo también como cliente puedo ir agradeciendo cuando a mí me brindan un buen servicio. Y eso es como una relación recíproca. Entonces, también, ¿qué voy a hacer yo con toda esta semana? A varios clientes los voy a llamar y les voy a agradecer por haber sido mis clientes en 2021. Sí. ¿Y qué relación o qué lazo podemos generar para el 2023? Sí, bueno, hablamos de un punto que yo creo que es crucial, porque muchas veces nosotros adquirimos un servicio, pero justamente ese puente que nos hace, no sé, adquirir el vaso, no hay una buena comunicación muchas veces, o no está el ánimo necesario. ¿Qué tan importante es la motivación de nuestro equipo de emprendedores para que todos estemos en la misma línea y no solamente el que comienza con este proceso de emprendimiento, sino que todos los que forman parte de este juego, como dices tú, ¿no? Los jugadores. Bueno, la motivación tiende a ser súper, creo yo, tiene que ser más valorada de lo que debería ser. Porque la motivación, lo sabemos, la motivación es emocional, tiene que ver con este motor que nos mueve y que a veces se acaba. No siempre se mantiene igual, no siempre está arriba. Una de las cosas que ustedes dos mencionaron hace un ratito, que creo que es importante hacerle hincapié, es que si antes en la empresa se veía mucho más que la crítica y el, por así decirlo, el maltrato versus este buen trato o el reconocimiento, hoy día estaba cambiando la mirada. Ya sabemos, o sea, la psicología positiva ya lo probó, ya sabemos que un equipo fuerte, con buena autoestima, donde las personas creen que son un aporte, va a tener mucho mejor resultado. Entonces, ¿cómo transitamos de estos equipos que se gestionan de la manera antigua a una mejor manera? Por ejemplo, trabajando desde las fortalezas. Hay un modelo que se llama el VIA o el Virtues in Action, que son las virtudes en acción, que ustedes pueden revisar en su casa, virtudes en acción en Google, y van a encontrar un insumo donde hay 24 distintas virtudes que podemos poner en acción en el trabajo y que podemos empezar a darle un lenguaje a estas virtudes. Entonces, cuando los equipos comienzan a generar un lenguaje compartido y comenzamos a nombrarla y le damos un espacio, comienzan a aparecer más. Una de las cosas que hacemos cuando reconocemos no es que solo decimos, oh, lo hiciste muy bien, sino vemos en el proceso qué cosas hiciste bien, qué cosas lograste resolver, qué cosas no estaban dadas y tú conseguiste de mi colaborador. ¿Para qué? Para que en el futuro mi colaborador sepa perfecto cuáles son las cosas que estamos premiando de él, cuáles son las cosas que estamos buscando de él o de ella. Así que cuando hace las cosas bien, nadie le dijo nada, no sabe después qué repetir, qué hacer más, a qué doblarle. Entonces, para mantener la motivación arriba, dado que la motivación es una emoción, creo que es muy importante entender que si bien todos tenemos cerebros que se enfocan mucho más en lo negativo, me imagino tú, veis una crítica que te hacen quizás y eso pesa más en tu cabeza que 10 comentarios. Antes me pasaba eso, pero hoy día trato de aprender de alguna crítica que quizás me puedan hacer. Bacán. Eso también se adquiere con la experiencia. Como aprender, como, oye, puede ser, como que mirarme desde afuera y decir, puede ser que quizás a veces grito mucho o no sepo, porque estoy inventando. Estoy inventando. Me llegó esa crítica, pero yo misma me autocritico y digo, ya, quizás es mucha la energía baja, porque no estás en un escenario, ¿no? Bueno, nos pasa como personas, no sé tanto por ti, sino como seres humanos, cuando recibimos una crítica, eso pesa más. Sepo. Y tiene un fin evolutivo, porque tenemos que aprender de nuestros errores, si no, no seguimos evolucionando. Claro. Pero lo que es importante a nivel de los equipos es que no solo nos hagamos críticas que sean asertivas, sino que también rescatemos las fortalezas y las virtudes que vemos nuestros colaboradores. Yo creo que este tema da para largo, ¿eh? Podríamos quizás extenderlo, pero Jorge, hoy día dar un mensaje a todas esas personas porque muchas veces enfrentan este mundo del emprendimiento que muchas veces no se sabe para dónde vamos, si es que realmente nos va a funcionar. ¿Cómo poder ser una guía y una ayuda hoy día en este 2023 con UDEC Capacita para poder solidificar, ¿cierto?, tantos caminos que muchas veces están ahí como en tierra de nadie? Mira, en verdad, a comienzo de año también es un buen año para hacer un FODA, entonces como ya hemos reiterado, ver cuáles son mis fortalezas, porque yo tengo que pararme en decir en qué soy fuerte.
Y ahí al ladito va, bueno, cuáles son mis debilidades, los que, ellos que tienen que fortalecerse. Y nosotros vemos sí, este año como un año de apoyo para aquellas personas que se quieran ir trabajando aquellas debilidades, transformarlas en fortaleza. Y estamos haciendo varias adaptaciones porque también normalmente estamos innovando. Entonces ahora una de las herramientas que estamos sacando es decir, bueno, la gente ya ha tomado un curso o ya ha tomado dos cursos, pero en verdad como que el curso no pesa tanto a veces al momento de ponerlo en el currículum o al momento de querer cambiarse de trabajo. Exacto. Pero sí una especialización. Entonces estamos cambiando todo el modelo de que todo lo que es Excel, porque da igual en lo que trabajemos, siempre vamos a utilizar Excel, transformar esos cursos de Excel en una especialización. Y dado que también hay que entender las tendencias, hoy en día hay una tendencia a las suscripciones. Todos tenemos o Spotify o Netflix o YouTube, pagamos alguna suscripción y que es un costo inferior a que si yo una vez al año pagara el Netflix de una vez. Entonces vamos a evolucionar también a tener para algunas líneas de curso el tener una suscripción donde tú pagues una mensualidad y puedas tomar 5 o 6 cursos en el año y te dé una especialización que va a ser la sumatoria de 3 cursos. Y así los queremos apoyar, decir, bueno, si yo me quiero capacitar, eso va a tener un costo inferior, me voy a poder planificar, voy a poder también crecer como profesional, porque de hecho ahora nosotros estamos en procesos de reclutamiento y una de las cosas que yo me fijo es si es que la persona constantemente se va capacitando o no, porque eso va también con la autocrítica de decir, mira, yo constantemente estoy preocupándome de hacer mejor mi trabajo, de mejorar un área de mi trabajo. Y eso se logra si es que en verdad, ya sea un curso chico, un curso largo, da igual, pero de decir que esa persona constantemente se preocupa de ser un mejor profesional. Y eso también es importante para aquellos que están armando equipo de trabajo, porque en estos momentos están buscando la proactividad, para mí es un elemento fundamental. Y eso se va viendo, decir, bueno, ¿qué hizo esta persona en todo este tiempo? Así que yo digo, hay que partir el año siendo proactivo, hay que partir el año aprendiendo algo nuevo. Uno tiene que decir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tendencia tiene para el 2023? La incertidumbre, que venimos en un escenario complejo, de que vamos a tener un crecimiento económico lento. Entonces decir, bueno, ¿dónde está la oportunidad en este crecimiento económico lento? Porque si algo aprendimos de la pandemia es que si bien gente perdió su empleo, mucha gente emprendió, mucha gente le fue bien. Entonces decir, bueno, ¿cómo voy aprendiendo de esas experiencias? ¿Cómo voy aprendiendo de esos valores? Yo creo que como bien comentamos, los días martes se hace súper prioritario este espacio. Siempre lo vamos hablando, incluso con los emprendedores que van llegando. Ustedes nos van enseñando algunos conceptos, algunas estrategias, y nosotros mismos vamos diciéndoles algunas cosas que se nos van quedando quizás de estas conversaciones que son tan importantes para solidificar el camino de los emprendedores e incluso para la vida. Nos sirve incluso como herramienta de vida. Así que les agradecemos, Diego, por haber obviamente estado con nosotros. Los dejamos invitados a que nos sumemos el próximo martes con estos conceptos motivacionales que sin duda ayudan a todos los que hoy día enfrentan este nuevo año. Súper, muchas gracias. Jorge, también invitar a que la gente pueda conocer el Instagram para así seguirlos y hacer algunas preguntas que tengan desde casa, ¿no? Sí, porque nosotros siempre tenemos dos líneas. Una donde están todos los cursos disponibles en la web que se venden, pero siempre también saquemos becas sociales. Y tenemos algunos cursos que son, de hecho, focalizados para emprendedores. En este programa hemos dado varias becas y que ahora durante enero o febrero también vamos a lanzar algunos cursillos. Queremos lanzar un par de talleres. Así que la gente que ya quiera conocer nuestra oferta programática o que quiera ver también los cursos que tenemos durante esta temporada y que nos sigan en redes sociales y van a estar enterándose de todas las novedades en UDEC Capacita o udeccapacita.cl, y ahí agregan al newsletter y todo, le llegan nuestros correos. Gracias por formar parte de esta familia del matinal. Vamos a estar esperándonos entonces sin duda el próximo martes para más interesantes informaciones como las que nos han traído hoy día y sobre todo a motivar este 2023. Que tengan un muy buen programa, una muy buena semana. Igualmente para ambos y para todo el equipo de Capacita.